Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Junta Directiva del Banco de la República acaba de concluir su reunión mensual y anunció importantes medidas. Sol Suárez, ¿cuáles son? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Pues la Junta Directiva del Banco de la República tomó la decisión de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos. Esto significa que la tasa de política monetaria en el país queda en 11%. Estos son niveles históricos en Colombia, no lo veíamos desde agosto del 2001. Y lo que significa esta decisión para todos los colombianos es que cada vez los créditos van a ser más costosos. Es más costoso para el colombiano sacar dinero del sistema financiero, y esto con una finalidad, es que haya menos circulación de dinero en la economía, que los colombianos gasten menos y así poder controlar los precios de los productos y servicios que hoy conocemos como inflación y que está en niveles pues muy altos para la economía colombiana. Pero ¿cuáles son otras razones que la Junta Directiva además toma la decisión de manera unánime para subir las tasas a estos niveles? El gerente del Banco de la República lo explica. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Durante el último mes se agudizaron las condiciones financieras adversas que enfrenta la economía, causadas por factores globales y factores idiosincráticos. Estas condiciones se tradujeron, entre otras, en una depreciación mensual superior a los promedios de otras economías emergentes. La inflación anual subió de 10.8% a 11.4% entre agosto y septiembre. El aumento de la inflación está explicado por presiones adicionales de costos en la producción de alimentos, altos aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el traspaso de la tasa de cambio a los bienes transables, la dinámica de la demanda y procesos de indización a tasas crecientes de inflación.